Carlomagno. Episodio tercero. Carlos, has creado un gran reino, más grande que el de tu padre. De verdad. Pero debes abrir los ojos y el corazón y buscar otro camino. Si sigues dependiendo solo de la espada, causarás la caída de nuestro poderoso reino. Y tú, querido hijo, caerás con él. Su madre, Bertrada, y su esposa, Hildegarda, murieron el mismo año. Carlomagno excluye de la línea sucesoria a su hijo Pipino el Jorobado de su primer matrimonio en favor de los hijos de Hildegarda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, acoge a esta humilde sierva en el seno del reino de tu gloria. La personalidad de Carlomagno era muy compleja debido a su forma de pensar y a que era, por una parte, un gobernante brutal que cometió terribles atrocidades, y por la otra, era sin duda una persona muy atractiva y carismática. Carlos era de gran estatura. Sus ojos grandes y vitales. La nariz algo larga, el cuello grueso y corto y el vientre un poco abultado. Pero esos defectos no rompían la armonía de sus miembros. Sus comidas diarias constaban de 4 platos. Y la carne era lo que más le gustaba. Odiaba mucho a los médicos, porque le decían que tenía que comer carne hervida en lugar de carne asada. Solía decir que el ayuno le sentaba mal. Vos también deberíais cuidar la salud, maese Ginardo. Las notas de Ginardo constituyen la única descripción contemporánea del aspecto de Carlomagno. También podemos analizar su osamenta, conservada en un relicario en la catedral de Aquisgrán, para saber cuál era su verdadera estatura. La urna se abrió en 1988 para estudiarla y restaurarla. Joachim Schleifling fue el antropólogo responsable. Las conclusiones del estudio se basaban solo en el aspecto de los huesos. Eran huesos especialmente robustos y con un acetábulo de gran diámetro. La longitud de los huesos indica una estatura de más de 1,80 m. Diversas osificaciones apuntan a una edad de entre 60 y 70 años. Me sorprendió que, a pesar de la avanzada edad de Carlomagno, el esqueleto se encontraba en un gran estado de forma. Mostraba muy pocas modificaciones degenerativas en las rodillas y en los calcáneos. No mostraba ningún indicio de lesiones ni rupturas. En general, y teniendo en cuenta su edad, el esqueleto se encontraba en muy buenas condiciones. La impresión global es que se trataba de un hombre de gran estatura, atlético y de avanzada edad. Un hombre ágil y fuerte.
La bóveda craneal del emperador también se encuentra en la catedral de Aquisgrán y ahora podrá ser estudiada. El estado de las suturas confirma que alcanzó la edad de 66 años. Carlomagno superó la esperanza de vida media de los francos de la Alta Edad Media en 37 años. Con un estudio médico de la tibia, conservada en la Cámara del Tesoro, los científicos completaron la descripción de su estatura y su estado de salud. Para ello, el químico Bernard Blumig y el médico Frank Rulli midieron el diámetro de los huesos y los sometieron a un análisis de resonancia magnética nuclear. Los estudios de la tibia de Carlomagno han dado diferentes resultados y nos permiten hacernos una imagen un poco más clara del personaje. Es posible calcular su estatura aproximada. A partir de la longitud del hueso, creemos que medía 1,84 m o tal vez un poco menos. Era relativamente alto para su época, pero nada fuera de lo normal. Era un hombre esbelto, no muy robusto. En realidad era más bien delgado. La estructura interior de los huesos estaba bien conservada. La tomografía nos permite ver la parte interior del hueso, un hueso relativamente sano y sin graves patologías. 1200 años después de su muerte, la medicina certifica el buen estado de salud de Carlomagno. Pocos meses después de la muerte de Hildegarda, Carlomagno se casa con Fastrada, una franca oriental. La describen como inteligente y presuntuosa, y no solo hace amigos entre los hombres de la corte. Perdonadme que os haya mandado llamar en mitad de la noche, maese Alcuino. Majestad. Me atormentan todas. ¿Es justo este mundo? ¿De verdad cumplimos un plan divino? ¿Y la muerte? Decidme. ¿No nos espera la nada más absoluta después de nuestra existencia? La nada. Estimado rey, no debe preocuparos. La existencia lo llena todo. Es armónica, eterna. Y nunca caerá en manos de la nada. Los gobernantes deben comportarse según ese orden divino y dar a sus reinos leyes que estén inspiradas en la ley cósmica. La nada no existe. Y nada se pierde en la nada. Y la violencia no es siempre la forma correcta de llevar a cabo la voluntad divina. Carlomagno creía ciegamente en el juicio final y, como la mayor parte de sus coetáneos, es probable que tuviese miedo. Sabía que cada persona se encontraría a solas ante el juez supremo y que él, como rey, respondería también por los pecados de sus súbditos. Y eso le daba miedo. Yo creo que Carlomagno sentía verdadero miedo al final. Gran parte de la energía dedicada a reformar su reino se debe a ese miedo. ¡Oh! Estamos en el año 785. ¡Oh! Carlomagno se encuentra con su mayor enemigo, el caudillo sajón Viduquindo. Por primera vez, los rivales se encuentran cara a cara.
La sociedad medieval es una sociedad agonal, es decir, una sociedad en la que todo está orientado a la lucha. En todo momento se intenta someter al rival. Si se rinde poco antes de ser derrotado, tiene derecho a conservar la vida siempre que se entregue voluntariamente. Majestad, levantaos con debido quinto. ¿Crees en Dios, Padre Todopoderoso? Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Viduquindo accede a bautizarse y Carlomagno es su padrino. Hijo de Dios. ¿Crees en el Espíritu Santo? Creo en el Espíritu Santo. Al apadrinar a Viduquindo, Carlomagno hace un gesto de amistad, de cordialidad, de reconocimiento. Es incluso una forma de honrar al enemigo vencido. A largo plazo, fue una historia de éxito. Los sajones nunca habían sido muy diferentes de los francos, excepto en sus creencias religiosas y en el hecho de que no tenían rey. Eso era importante, pero la cultura material de ambos pueblos era muy similar. Se entendían bien, se integraron. Eginardo dice que los francos y los sajones se convirtieron en un solo pueblo. Viduquindo hizo pagar cara la paz. Y su conversión a la fe cristiana le costó a Carlomagno algunos objetos preciosos pagados a expensas del tesoro público. El Museo de Artesanía de Berlín conserva uno de ellos, la llamada Bursa. Fue uno de los regalos de bautismo de Carlomagno al líder sajón. Carlomagno libró la guerra contra los sajones bajo el lema bautismo o muerte. Y Viduquindo eligió el bautismo. De ese modo renunció a seguir ofreciendo resistencia y se sometió a Carlomagno. Otro asunto es lo que recibió del rey como contrapartida. En cierto sentido, él también ganó, pues recuperó sus posesiones en Sajonia y pudo volver a su tierra después de mucho tiempo en el exilio. Carlomagno y Viduquindo sellaron un acuerdo de paz, según el cual la clase alta sajona ganó influencia en el reino franco. El caudillo rebelde se convirtió en un mito para la posteridad. Como defensor del cristianismo, Viduquindo fundó la iglesia de Enger, en Westfalia, donde se cree que fue enterrado. La lápida esculpida lo muestra con los ornamentos de un rey sacerdote. Las guerras contra los sajones fueron agotadoras para los francos. Las rebeliones se sucedían y Carlomagno las ahogaba brutalmente. Poco a poco llegó a comprender que para ganarse la fidelidad de sus nuevos súbditos necesitaba algo más que represión y violencia. Durante el reinado de Carlomagno, el reino franco alcanzó dimensiones desconocidas y llegó a ser la principal potencia de Europa. Llegó a anexionar incluso el poderoso ducado de Baviera y partes del reino ávaro al este. Además, casi todas las regiones vecinas dependían políticamente de los francos.
Hoy en día, Carlomagno está considerado como uno de los padres de Europa. En el sentido político actual, Europa no es algo que podamos trasladar a la época carolingia. Un poeta cantando las alabanzas de Carlomagno se refiere a él como faro de Europa. Es una expresión simplemente geográfica, sin valor político. Se le da ese nombre porque reina sobre la mayor parte del occidente cristiano. Para gobernar un reino tan extenso, Carlomagno y su séquito están casi siempre en movimiento. A diferencia de Hildegarda, la reina Fastrada suele quedarse en el palacio, desde donde apoya a Carlomagno. El correo militar del rey les permite mantener la comunicación. Ordena una letanía y un ayuno en el palacio. Desde mi partida de Ratisbona no he tenido noticias tuyas. Y me preocupa tu estado de salud. Espero que todo vaya bien. Te saludo en nombre del Señor. Tesorero Nicolaus. En ausencia de Carlomagno, Fastrada asume sus responsabilidades. Carlomagno nunca había delegado así en sus anteriores esposas. También va retrasado. ¿Por qué no ha llegado todavía la gente de Reims? ¿Dónde están los canteros? A Fastrada estaba dirigida la única carta de Carlomagno a una de sus esposas que se conserva. Es una carta muy afectuosa, pero también indica la importancia política de la reina. Fastrada, la tercera esposa de Carlomagno, que probablemente no era tan joven como Hildegarda cuando se casó con el rey, parece haber sido más importante políticamente, es decir, le permitió implicarse más que a Hildegarda. En el Capitulare de Bilis se dispone que la reina debe ser informada, al igual que el rey, sobre el origen de los bienes reales. Y Eginardo, que no era partidario de la reina, la culpa del levantamiento del primogénito de Carlomagno, Pipino el Jorobado. El rey solía estar de acuerdo con los irrespetuosos actos de su esposa Fastrada y parecía alejarse de su bondad y templanza habituales. Con esa reina, a la que Carlos daba tanta libertad, no llegué a convivir. Murió antes de mi llegada a la corte de Aquisgrán. Entonces yo tenía la misma edad que tú ahora, Johannes. El palacio de Aquisgrán ya era la principal residencia del rey cuando el joven Eginardo llegó a la corte. Carlomagno había reunido en Aquisgrán un grupo de eruditos europeos. Eginardo era el único franco. Carlomagno aprovechó diversas circunstancias políticas para atraer a la corte a ciertas personalidades y eruditos extranjeros e incluso para imponerles una estancia allí, como en el caso de Pablo el Diácono. Pero al mismo tiempo intentaba que su corte fuese atractiva para los grandes sabios, como por ejemplo Alcuino, que se convirtió en uno de los principales eruditos del mundo franco. Bienvenido al reino de la sabiduría. Yo soy Osulfo. Tú debes de ser Eginardo. Sí, Eginardo del monasterio de Fulda. Me envía el abad Baugulfo. He oído que eres un estudiante modelo.
Este es el gran Alcuino de York. A partir de ahora será tu maestro. Y ese viejo zorro de pelo blanco es Pablo el diácono, lombardo. Ese es Angilberto, el enamorado de la hija del rey. Allí están el poeta visigodo Teodulfo y Adelardo de Corbí. Con la ayuda de sus sabios, Carlomagno intenta hacer progresar el reino de los francos mediante una gran reforma educativa. Ya antes de Carlomagno, muchas personalidades del reino franco eran conscientes del grave abandono en que se encontraba la educación formal. Es decir, el dominio del latín y la capacidad de leer y escribir textos en esa lengua. Los misioneros anglosajones de mediados del siglo VIII fueron de los primeros en manifestar esa preocupación, y ya Pipino empezó a tomar medidas para solucionarlo. Pero Carlomagno lo convirtió en un proyecto personal. Y creo que uno de sus principales logros fue no intentar solucionar el problema de la educación contando solo con francos, sino apoyándose también en sabios extranjeros. Este documento en latín va dirigido a un sacerdote bávaro. Bonifacio nos informa de que por desconocimiento ha bautizado gente in nomine patria et filia et spiritus sancti. ¿En el nombre de la patria, de la hija y del Espíritu Santo? Amén. El rey Carlos estaba furioso. Pero los sacerdotes bávaros no son los únicos que no dominan el latín. Al principio del reinado de Carlomagno, podemos suponer que existían caligrafías muy diferentes dentro del reino franco. Como Carlomagno necesitaba poder enviar sus decretos por escrito a todo el reino, estaba interesado en crear un estilo unificado, lo más legible y sencillo posible, y lo consiguió. Entre los eruditos de la corte de Carlomagno nació una de las principales obras derivadas de esta reforma educativa, la llamada Biblia de Alcuino, escrita en minúscula carolingia, la nueva caligrafía. Por primera vez había un estilo de escritura unificado y sencillo. Este estilo es el precursor de los estilos que usamos hoy en día. La campaña educativa de Carlomagno en el reino de los francos también dio lugar al libro en alemán más antiguo que se conserva, el Codex Abrogans. Es un antiguo diccionario de conceptos del latín eclesiástico. Gracias a él, sacerdotes y laicos entenderían de qué hablaban en realidad los textos cristianos. Entre las obras más hermosas que podemos atribuir a Carlomagno y a los eruditos que vivían en su corte, porque no es posible separar al rey de su entorno, se encuentra la reforma cultural, conocida como Renacimiento Carolingio, que se caracteriza por la voluntad de mejorar la escritura, de producir manuscritos hermosos y de dominar la lengua latina. La reforma carolingia no puede separarse del programa de gobierno de Carlomagno ni de la reforma de la sociedad. En septiembre del año 796, Pipino, el hijo de Carlomagno, regresa de una campaña contra los ávaros, en la actual Hungría. Padre. Por fin, hijo mío. Veo que los ávaros te han dejado su firma en la cara. Valió la pena. Espera, tengo algo que enseñarte.
Carlomagno le dio a su hijo Pipino el mando en la campaña contra los ávaros. Seguramente fue una especie de prueba, y podemos decir que Pipino la superó con buena nota. La victoria contra los ávaros fue un gran éxito. El botín fue incalculable y supuso un gran impulso a la reputación de Carlomagno. Hay 7 carros llenos de oro. Y esto es solo la parte que te corresponde a ti. Nuestros príncipes también han vuelto a casa cargados de riquezas. El tesoro de los ávaros permitió a Carlomagno hacer realidad sus proyectos. Fundó obispados por todo el reino para difundir su reforma cultural. Y dispuso la construcción de una fastuosa residencia en Aquisgrán. La religión cristiana, en la que Carlos confiaba desde su niñez, era objeto de su mayor devoción. Por eso construyó las hermosas iglesias de Aquisgrán y las decoró con oro y plata, con lámparas, celosías y puertas de metal macizo. Fue una época maravillosa. Todo eso también tienes que escribirlo, Johannes. Para su palacio, el rey mandó traer mármol y columnas de Roma y Ravenna de una calidad que no encontraría en otro lugar. Creo que su intención era vivir como un emperador romano. Eso no hace falta que lo escribas. El mismo papa le entregó el valioso material para felicidad del rey y de la madre de Dios. El palacio es con diferencia el edificio más lujoso de la era carolingia. Un salón del trono como centro de gobierno. Un cuartel, una sala de audiencias y el octógono, que todavía se conserva. Una lujosa capilla palatina en estilo romano-bizantino. Más de 200 años después de su construcción, la cúpula de la iglesia seguía siendo la más alta al norte de los Alpes. El simbolismo del edificio central habla por sí solo, un octógono como imagen de la Jerusalén celeste. Con ella, Carlomagno expresa su intención de gobernar todo el mundo. La posición del trono en la galería coloca al rey en el punto más alto, en una esfera especial. Hasta el siglo XV, más de 31 gobernantes alemanes recibieron su corona en este trono. La capilla palatina, el octágono que se puede ver hoy en la catedral de Aquisgrán, está claramente inspirado en un modelo de Ravenna. Eso es evidente. Pero tenemos que dudar del alcance de la influencia de los edificios romanos. Hay determinadas aportaciones, pero no son en absoluto inequívocas. Habría que decir que Aquisgrán adopta en tiempos de Carlomagno una parte de las funciones que Roma tenía para los emperadores romanos. Pero Aquisgrán no era en absoluto una imitación de Roma en un sentido arquitectónico. Carlos ya ha dejado atrás la fogosa juventud. Ahora se preocupa más por buscar el conocimiento y convoca a los mayores sabios de Europa al círculo filosófico de Aquisgrán. Los participantes usaban apodos bíblicos o de la antigüedad clásica. Flaccus, el fiel sacerdote de la dicha eterna en Cristo, tiene el honor de saludar al amado rey. Os saludo, gran Alcuino. Ahí están Homero y Nardulus. Alcuino,
¿Qué podéis decirme sobre la situación de los señoríos temporales y espirituales? Tres dignidades son hoy las mayores del mundo. La primera es la del Papa en Roma. La segunda es la imperial en Bizancio. La tercera es la real. En esta última majestad, Dios os ha puesto a vos como guía de la cristiandad. Y hoy, vuestro poder es mayor que el de todos los demás. Cierto. Y yo sé que vuestras palabras no son las de un cortesano adulador. Si Dios lo quiere, estimado Alcuino, alcanzaré el máximo poder temporal con vuestra ayuda. Los planes de Carlomagno para ser emperador maduraron poco antes del año 800. Las primeras trazas se encuentran en los anales imperiales, donde, si observamos con quién se relacionaba el rey, vemos aparecer de repente a todos los grandes gobernantes a partir del año 797. No solo el emperador de Bizancio, no solo el califa de Bagdad, no solo el emir de Córdoba, sino también otros más pequeños. Del norte de África, de Italia, todos aparecen de repente. Durante los 5 años siguientes, los anales imperiales muestran cómo se desarrolla todo. Es un gobernante que se comporta como gobernante mundial. En abril del año 799 se produce una revuelta en Roma que Carlomagno aprovecha políticamente. El Papa sufre un atentado en el que están implicadas personas de su entorno. Acusan a León III de abusos sexuales, adulterio y perjurio. El problema es que el Papa no procede de la nobleza romana. Secuestran al Papa e intentan sacarle los ojos y la lengua para incapacitarlo. Pero no les sale bien. Un sirviente fiel ayuda al Papa a ponerse bajo protección de los embajadores del rey de los francos, que se lo llevan a través de los Alpes al único lugar seguro, el palacio de Carlomagno, el protector de la Iglesia romana. Tras 8 semanas de viaje, el Papa llega al palacio real de Paderborn. El encuentro tiene lugar en Paderborn, muy al norte. Seguramente Carlomagno no eligió el lugar por casualidad, sino para demostrarle al Papa lo que había hecho por la expansión del cristianismo. Por eso lo recibió en la Sajonia recién conquistada. Cuando León III llegó, Carlomagno le hizo sentir su poder. ¡Majestad! ¿Estáis bromeando? Nunca se me ocurriría bromear en vuestra presencia, Santo Padre. Y menos en un tema tan importante. ¿Me salváis de las garras de esos bastardos únicamente para someterme a un juicio? Majestad, sois el protector de la Iglesia por mandato divino. Vos no podéis entregarme a esos criminales. En ningún momento he pensado en entregaros. Lo único que busco es la verdad y la justicia. Y eso solo puede hacerse en Roma. En pie. Levantaos, por favor, Santo Padre. Si las acusaciones de esos criminales, como vos los llamáis, resultan ser infundadas, haré cuanto sea necesario para devolveros vuestro trono en Roma. Las acusaciones contra
mí son infundadas. Entonces, Santo Padre, no tenéis nada que temer. Algunos historiadores creen que Carlomagno lo planeó todo para recibir en Roma la corona de emperador. Yo no lo creo. Carlomagno ya había sumado muchas victorias. La última contra los ávaros en el año 795 lo convierte en el soberano indiscutible de todo Occidente. Pero tampoco puedo creer que a un hombre que controla el antiguo imperio de Occidente, incluyendo Roma, no se le pase por la cabeza la idea de ser coronado emperador. En Roma nadie sabe cuáles son las intenciones de Carlomagno como juez supremo: declarar la inocencia del Papa en un proceso legal. Para ello se sirve de una hábil estratagema jurídica. Y las leyes de la Santa Madre Iglesia. Ahora solo se hablará con justicia. Y naturalmente, en este caso, nos someteremos a la antigua ley que dice: Papa anemine judicatur. Nadie puede juzgar al Papa. ¡Silencios! A los rebeldes os juzgaré más tarde. Santo Padre, ¿estáis dispuesto a jurar ante Dios, ante las Sagradas Escrituras y por vuestra conciencia, que las acusaciones de perjurio y adulterio levantadas contra vos no son más que mentiras? Por todo lo que considero sagrado, juro que soy inocente. Yo, León, obispo de la Santa Iglesia de Roma, me purifico ante vos, sin ser obligado ni forzado. Y juro por Dios que no he cometido ninguno de los hechos delictivos de los que se me acusa, ni he permitido que otros lo cometiesen. León III, reinstaurado en el trono papal, tendrá ocasión de mostrar su agradecimiento a Carlomagno ya al día siguiente. Bien. El viaje del rey Carlos a Roma tenía más motivos. Los romanos habían maltratado gravemente al Papa León, y este pidió protección al rey. Entonces Carlos acudió a Roma para poner orden en la confusión que se encontraba la iglesia. ¿Y para recibir la corona de emperador? Sí. En esa ocasión, recibió el título de emperador Augusto. Al principio le causó tal aversión que declaró que no habría puesto un pie en la iglesia si hubiera conocido las intenciones del Papa, a pesar de que era día de precepto. Eginhardo narra la coronación imperial de Carlomagno de una forma muy curiosa. No dice cuándo ni dónde sucedió. Solo dice que Carlomagno manifestó más tarde que no hubiera entrado en la iglesia ese día de haber sabido cuál era la intención del Papa, aunque era fiesta de guardar. El papel decisivo del Papa no podía haberle resultado molesto, pues los francos se sentían sometidos a los romanos. De la corte de Carlomagno salió la interpretación de que le habían concedido el título de emperador por algo que había logrado por sus propios medios mucho tiempo atrás. Creo que así es como debemos entender este hecho. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. La mañana de Navidad, el 25 de diciembre del año 800, Carlomagno recibió del Papa León III la corona de emperador, el título de Augustus Imperator Romanorum, Augusto Emperador de los Romanos. La ceremonia sentó un precedente histórico. A partir de entonces, el Papa coronó a todos los emperadores durante siglos. ¡Carlos será emperador!
¡Larga vida al emperador! ¡Larga vida al emperador! Las consecuencias de lo que sucedió aquella mañana de Navidad tuvieron un gran alcance. Fue entonces cuando nació el Imperio Medieval, que duró hasta el año 1806 bajo el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico. Al mismo tiempo, la corona imperial quedó vinculada al papado, aunque tal vez no fuese esa la intención de Carlomagno. Carlomagno no volvió nunca a Roma. Se dedicó solo a la política interior y llevó a cabo numerosas reformas para garantizar el futuro de su extenso imperio. La administración de justicia recibió leyes unificadas. El dinero de plata pasó a ser la moneda aceptada en todo el imperio. Se mejoró el cultivo de cereales y frutales. Carlomagno promulgó leyes económicas que entraron en vigor en todo el patrimonio real. Dentro de su amplio programa de reforma cultural, Carlomagno creó escuelas también para laicos. Su máxima era primero el saber y después el obrar. Carlomagno consideraba que su deber era llevar a la salvación a todo su pueblo. Era una visión católica del poder real y al mismo tiempo una visión pragmática. En sus capitulares, Carlomagno se interesaba también por cuestiones morales, porque como rey era responsable ante Dios del acceso de todo su pueblo a la beatitud. Su papel, como dice claramente en su Admonitio Generalis, es llevar a todo su pueblo a la salvación. A lo largo de su vida, Carlos se enfrentó a muchos golpes del destino. Vio morir a 4 de sus hijos y a 1 de sus hijas más queridas. Y derramó por ellos muchas lágrimas. Sentía un gran amor por sus hijos. Nuestro emperador Ludovico era el único hijo vivo considerado en la línea sucesoria. Ya en vida de su padre fue coemperador, así que su coronación sí entraba en los planes de Carlos. No fue un papa ni un obispo. Él mismo puso la corona en la cabeza de su hijo, como demostración de su poder. Y de repente empezaron los extraños augurios. Un potente rayo golpeó el tejado de nuestra iglesia. Y la esfera de oro de la cúspide se resquebrajó. Después el palacio de Aquisgrán sufrió temblores frecuentes. Y los tejados de los edificios en los que Carlos se encontraba no dejaban de crujir. Pocos meses antes de su muerte, algunas personas advirtieron que la palabra Princeps de la inscripción de la pared de la catedral se había borrado y no se podía leer. ¿Y qué hizo el emperador? Carlos no prestaba atención a esos presagios. Siempre se comportó como si no tuviera nada que ver con él. Carlomagno murió de una pleuritis a los 66 años. Después de 46 años en el trono, dejó un imperio enorme en las manos de su hijo, Ludovico. Como emperador, Ludovico Pío continuó las reformas de su padre, pero no consiguió preservar la unidad del imperio franco. Solo 30 años más tarde, el imperio fue dividido en 3 partes: Francia Occidental,
el origen de la actual Francia, Francia Oriental, de la que nació el Imperio Alemán, y un reino central que siguió dividiéndose. ¿Por qué fue grande Carlomagno? Siempre ha habido conquistadores, pero hay que tener en cuenta que, a pesar de las dificultades internas tras la muerte de Carlomagno, sobre todo durante el reinado de su hijo Ludovico Pío, cuando llegó a haber un conflicto interno, el Estado se mantuvo unido. Supo organizar su imperio de forma que surgió una nueva realidad, una unidad, un sentimiento de unidad. Los sajones se sintieron parte integrante del reino de los francos, y los lombardos también. En mi opinión, su importancia fue excepcional en la renovación cultural. Desde el principio, decidió reparar, renovar y restaurar la cultura, es decir, la enseñanza del latín, las ciencias. Era necesario reformar la cultura para hacerla realmente accesible, para comprender correctamente la fe y para renovar el conocimiento científico. La regeneración de la lógica, del racionalismo y de los métodos de pensamiento racional tuvo tanta influencia en la sociedad europea de los 300 años posteriores que llegó a cambiar el mundo. Carlomagno fue enterrado en Aquisgrán. Tan cruel y obsesionado por el poder fue para unos como sabio y piadoso para otros. Lo que está claro es que como primer emperador del occidente medieval, Carlomagno caracterizó toda una época. Logró unir mediante la espada un gran imperio y favoreció un auténtico renacimiento cultural. Ya sus contemporáneos lo consideraban una figura carismática y uno de ellos le erigió un monumento literario. Alguien tenía que contar esta historia.